Juan Antigua Javier consideró como un hecho la llegada del sistema de emergencias 911 a esta ciudad de San Francisco de Macorís, aunque no puso fecha. De verdad que el 911 ya está en el camino y el personal está en San Francisco de Macorís con los fines de entrenamiento y de tomar posiciones para comenzar los trabajos en el mes que viene. Ese es un servicio vital para esta provincia. Que el señor presidente, cumpliendo nuevamente con promesas que le hizo a la provincia de Duarte, y nosotros estamos totalmente satisfechos que a San Francisco de Macorís se le sigan construyendo y trayéndole cosas que van a ayudar al desarrollo y a la tranquilidad nuestra. Es decir, que en cualquier momento el 911 está operando en San Francisco de Macorís. El gobernador aseguró que la llegada del 911 impactará positivamente en esta región. La delincuencia será reducida con la implementación de 400 nuevos agentes policiales que serán lanzados a las calles. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.